Hola, hola, soy la José, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a comentar cómo la tecnología me ha ayudado a ahorrar en hospedaje y a obtener la mejor experiencia. Y como ya deben estar esperando, voy a saludar a los cinco primeros comentarios del video anterior. Saludos a Mauricio Salazar, Eric López, Sebastián Arriagada, Irreverent BT y Humberto Murillo. Muchas gracias de verdad por los saludos y sigan comentando porque en el próximo puedes ser tú dentro de los cinco primeros. En los últimos videos de mi canal he estado respondiendo varias preguntas que ustedes mismos me han realizado. Y esta es otra constante que se repite en todos mis vlogs de viaje, que pueden ir viendo algunas etiquetas que voy a ir dejando acá arriba. Que la pregunta es, ¿dónde me hospedo? ¿Qué de datos de hospedaje? ¿Cuánto sale el alojamiento? Y todo lo que tiene que ver con estadía y hoteles, hospedaje, hostales, como quieran llamar. Les cuento que, como les dije al inicio, la tecnología me ha ayudado a eso porque utilizo una aplicación que quizás muchos de ustedes han escuchado o la conocen, pero tienen miedo a usarla porque hay ahí todavía varios comentarios y ahora también les voy a enseñar la mejor forma de usarla para que tengan, obviamente, una excelente experiencia. La aplicación es Airbnb y funciona igual que un Uber, en donde puedes alquilar por noche o varios días y meses incluso un lugar para colocar tu tienda o la tienda en sí, o carpa si prefieres llamar, hasta un castillo, pasando obviamente por una habitación, departamento, casa privada, cabaña, casa rodante, casa en el árbol y últimamente también se han sumado hoteles y hostales. Todo esto debido al gran éxito de esta aplicación que ya se encuentra disponible en más de 190 países y donde tiene más de 10 millones de reservas anuales. A modo de historia, esta aplicación fue creada porque los fundadores de ellos compartían un departamento y la renta subió en un 25%, creo. Y obviamente no tenían cómo costearla. Entonces uno de ellos decidió salir y el resto prefirió arrendar el living, su sala de estar, a un grupo de conocidos que eran diseñadores y arrendaron colchones inflables, lo que obviamente en inglés es airbed, de air, aire, y bed de cama. Esto inspiró no solamente a este grupo de amigos que compartían el departamento, sino que también inspiró al nombre de la aplicación, que por eso se llama Airbnb, porque obviamente ofrecían un colchón inflable más desayuno. Entonces, Air, Bed and Breakfast. Ahí está la definición. Esto era un dato freak que quería comentar con ustedes sobre la historia que me pareció súper curioso. Personalmente he utilizado esta aplicación en 5 oportunidades con muy buena experiencia. La primera de ellas fue en Miami, ya que la aplicación te permite discriminar o filtrar también por idioma. Elegí una familia que por lo menos manejara un poquito el idioma español, de manera de poder comunicarme con ellos antes de llegar directamente a su casa. Y resultó que ellos eran una familia de hondureños que ya llevaban viviendo mucho tiempo, ya radicados completamente en Estados Unidos, y llevaban también mucho tiempo arrendando su casa completa. Era un condominio maravilloso, por lo tanto tuve una experiencia muy muy buena y 100% recomendable. La segunda de ellas fue durante esas mismas vacaciones que me trasladé, después de 4 horas más o menos, a Orlando, y allá conocí a un puertorriqueño también, donde me quedé en su apartamento que era dentro de la misma casa, pero completamente independiente a ella. Esto es una de las garantías que te da Airbnb, que tú puedes elegir tanto una habitación como un departamento, elegir si quieres o no quieres baño privado, cocina o acceso a las distintas comodidades y tus necesidades que tengas en ese momento. Como por ejemplo, si tienes que manipular tus alimentos por alguna condición X que presentes, puedes elegir en los filtros de esta aplicación que tenga una cocina compartida o en el departamento una cocina completamente privada y así no tener ningún inconveniente para tener un mal rato en las vacaciones. La segunda garantía que te entrega Airbnb es que antes de finalizar tu compra, una vez que ya hayas filtrado y hayas elegido el lugar por cercanía, por gusto, etcétera, por un montón de razones que ya te quieres quedar, incluso ya puedes hablar con el anfitrión anteriormente y estás a punto de pagar, te va a indicar exactamente el valor a cobrar a tu tarjeta de crédito o tarjeta de débito según el país.
Generalmente en Latinoamérica es tarjeta de crédito e incluso te indica en cuántas cuotas va a ser cobrado. No así como ocurre con Trivago y Booking, que el valor final que vas a pagar por esa pieza o ese hotel no es el que realmente tienes que pagar. Y te lo digo por experiencia propia, porque me pasó en Miami Beach. En ese mismo viaje que les conté, recorrí mucho Miami. Me tocó también conocer Miami Beach y allá no hay Airbnb en ese sector, porque son generalmente hoteles y hostales de obviamente una plusvalía y un valor mucho más alto. Por lo tanto, elegí una hostal muy entretenida, lo pasé muy bien y obviamente fue todo pagado desde acá con anticipación. Pero al momento de llegar allá, ya tú tenías todos tus recibos donde no ibas a pagar más nada y resulta que no, hay una cláusula, una letra chica muy minúscula que sí te indicaba que tenías que pagar un costo por resort, un costo por tanto, un costo por tanto, y que ni siquiera te habían avisado en qué tanto tramo iba a encontrarse. Por lo menos te dicen entre 50 y $100, más o menos, pero no. Acá fue y te lo cobraron de una y si no, no te podías quedar. Entonces, esa es una de las garantías que tienes con Airbnb, que sí, el valor que aparece al final va a ser el definitivo. Ahora, no más explicaciones en cuanto a mi experiencia y nos vamos directamente al computador, que ya lo estoy abriendo, para mostrarles cómo poder elegir el mejor lugar para tus vacaciones y para alquilarlo y tener la mejor experiencia. Para esto vamos a ingresar a www.airbnb.com y te va a redireccionar directamente a la página de tu país. Y lo primero que debes de hacer es loguearte. En este caso, yo ya estoy logueada y para ello utilizas, si no estás inscrito obviamente en esta plataforma, en este software de internet, inscríbete con mi código que queda atento hasta el final de este video porque es lógico que te traigo un regalo. O si no, ¿para qué sería este video si no te tengo un regalo y un descuento para alojarte en el lugar del mundo donde tú quieras? Tengo pensado viajar al sur de Chile por un par de días, pero solamente me voy a quedar una noche en Coyhaique. Por lo tanto, vamos a buscar esta localidad y vamos a ver qué nos ofrece este sector. Al momento de buscar en la página te va a aparecer mucha información. Lo que debes de saber acá arriba es el tipo de viaje que vas a realizar y acá vamos a filtrar lo más importante que son las necesidades de tu viaje y las cosas que quieres tener en el lugar de alojamiento. En este caso yo voy a aumentar las camas, necesito una. Y acá te recomiendo que busques o cliques el lugar de super anfitrión o super host. ¿Qué es lo que es un super host o super anfitrión? Esto se cataloga de dos formas. Una, a través de Airbnb, los etiquetas como super anfitriones. Y lo otro también es debido a los huéspedes. Entre más comentarios positivos, más cosas buenas tenga tu alojamiento, después tienes que comentar y recomendarlo. Y lógico, con según eso, Airbnb los cataloga como super anfitrión. Reconocen a los mejores en hospitalidad. Puedes leer más de esto en ese link para saber mucho más de los super host. Y acá, como me voy a quedar solo una noche en Coyhaique, solamente necesito que tenga wifi y calefacción. Lo que sí necesito es que tenga estacionamiento gratuito en las instalaciones. Hasta ahora me muestra 29 alojamientos en la zona. Acá hacia abajo se van a desglosar todos los lugares que están disponibles y en este lado a la derecha está el mapa donde te va a aparecer el valor y al momento, por ejemplo, de cliquear sobre el valor, te va a aparecer la habitación o el lugar que está disponible. Puede ser, como les comenté, casa, departamento, habitación, hostal, hotel, etcétera. Un montón de opciones para poder alojarte. Por ejemplo, si se dan cuenta, aparece de esta forma. Bien, vamos a buscar por acá antes de seguir por este lado. Vamos a abrir cualquiera, ya de un valor medio. Por ejemplo, acá el título dice habitación privada en casa colonial remodelada.
Dos huéspedes, una habitación, una cama, dos baños compartidos, cocina, calefacción y wifi. Es súper anfitrión, tiene 19 comentarios, el valor por noche es de 20.500 pesos chilenos y el total del hospedaje por una noche es de 23.145 pesos chilenos. Vamos a ver un poquito más de este alojamiento. En la parte superior te van a aparecer las fotos que las puedes ver lógicamente para saber si son de tu gusto. Vamos a pasar muy rápido por esto. Esta es una casa. Recuerden que comparten una habitación. Tienes acceso a todos los lugares que son acá. Aparece el título, la foto de perfil del anfitrión, un leve resumen, acá una bienvenida del anfitrión, los servicios que se encuentran disponibles acá, que muestran 13 servicios básicos, instalaciones, lugares para cenar, cama y baño, funciones de seguridad y incluso los no incluidos. Está disponible la fecha que necesito. Las evaluaciones son 19 hasta el momento. Todas, casi todas, con el máximo de 5. Y puedes leer los comentarios. Ahora, si es un lugar fuera de tu país, puedes buscar y filtrar los comentarios según tu idioma y así poder leer. Incluso varios te responden en algunos. Si seguimos hacia abajo, hablan un poco del anfitrión, el barrio en donde te vas a quedar, un lugar aproximado en el mapa de dónde está ubicado por seguridad y privacidad del anfitrión y cosas que debes de tener en cuenta, llegada y salida o check-in y check-out, reglas de la casa, puedes ver muchas más. No se admiten fiestas y eventos, y esto te lo nombro porque hay lugares que sí se pueden realizar fiestas y eventos. Reglas adicionales y la cancelación. Acá es un tema muy importante que debes de saber y debes de conocer cuáles son las normas de cancelación de este anfitrión. Puedes desglosar mucho más y en este caso la cancelación es gratuita hasta el 30 de enero. En el lado derecho aparece el resumen. Acá está 20.500 pesos por noche, la fecha, dos huéspedes, comisión por servicio de 2.645 y total a pagar en mi caso es de 0 porque tengo un crédito viajero de 23.145, el cual también puedes tener tú haciendo clic y registrándote en esta aplicación con mi código. Y así puedes buscar y seleccionar la localidad o el lugar que más te acomode. Por ejemplo, vamos a buscar una un poco más costosa para tener los dos ámbitos, los dos lugares. Esta es una casa container, muy bonita como la pueden ver. Así es Coyhaique en invierno acá en Chile, es maravilloso. Así es, supongo que es primavera. Y estos son distintos lugares dentro de la casa para hacerte una idea de a lo que vas a llegar. Tiene muchas fotos, así que vamos a pasar un poco más rápido, pero como ven es de primera. Departamento totalmente privado. Lo mismo, cuatro huéspedes, es una casa container para 4 personas, una habitación, 2 camas y un baño. Pequeña bienvenida y resumen. Los servicios, cuenta con 23 servicios que son bastantes. Aire acondicionado, elementos básicos, chimenea, agua caliente, plancha TV, wifi, cafetera, exactamente todo, no tienes que llevar nada, solamente tu equipaje. Disponible la fecha, tiene 90 evaluaciones y esto, entre más comentarios tenga, más opciones y más seguridad tienes en tener una buena experiencia con Airbnb. Puedes leer, como te dije, y revisar cada uno de estos comentarios. Te hablo un poco del anfitrión. El barrio está mucho más retirado de la zona céntrica de Coyhaique. Check-in y check-out. Y acá se admiten mascotas y apto también para fumadores. Reglas de cancelación, gratuita hasta el 30 de enero. Y acá en el lado derecho de la pantalla
vamos a revisar, por noche son 65 mil pesos, que si lo divides en 4 personas, la verdad que es bastante más accesible. Comisión por servicio te cobran extra 8.385 pesos. Crédito viajero, este es mi descuento, total a pagar 49.861 pesos. Al momento de reservar, tú puedes contactarte directamente con el anfitrión y tener una conversación súper fluida a través de la aplicación de Airbnb, y te van a responder. Acá obviamente te va a aparecer en cuánto tiempo te van a responder, cuál es el menos de una hora. Índice de respuesta 100%, por lo tanto responde bastante rápido. Y puedes cancelar, como te dije, con anticipación, y te devuelven la totalidad de lo que pagaste hasta el 30 de enero. Posterior a eso, debes de leer acá las normas para saber las políticas de cancelación. Y puedes pagar con tarjetas de crédito, que te lo van a cargar dependiendo de tu país en una o quizás más cuotas. Y si estás en Chile, incluso también puedes pagar con Match, la aplicación que les mostré en los videos que aparecen ahí arribita. Como vieron, es súper simple, muy fácil, súper rápido, y puedes encontrar en cualquier lugar del mundo un alojamiento súper, súper seguro. Si les muestro mis viajes anteriores, como ven, la primera de ellas fue en Miramar, como ven acá, en junio del 2017, y la última fue en Nueva York, bueno, en el estado de New Jersey, que está muy cercano al frente, y en la localidad de Weehawken. Vamos a ver entonces esta última para que vean la publicación, cómo fue en ese momento, y después vamos a obviamente mostrar qué tan real fue. Acá está entonces la publicación, como ven está al frente de Nueva York. Ya era no más de 15 minutos más o menos en transporte público. Era muy rápido, lo que más se demoraba era esperar el transporte público, que a veces habían ahí algunos inconvenientes o cambios de líneas, pero nada que ver con esto. Entonces, esta era la publicación que ellos tenían, que era una pieza completamente independiente a minutos de Nueva York. Estas son las fotografías, tenía una cama, aire acondicionado, baño independiente, televisión con cable, frigobar, todo. La cocina era compartida y no había ningún problema. De hecho, los anfitriones casi nunca estaban. Ahora vamos a revisar en vivo cuándo llegué allá, cómo fue todo esto. Bueno, yo me pude comunicar con el anfitrión por mensajes anteriormente, y vamos a ver ahora qué tal fue esta habitación, si es realmente como salía acá en la fotografía. Hasta ahora yo tenía 100% garantizado, todos los viajes eran exactamente igual como salen en la fotografía y ningún inconveniente. Hemos llegado a la calle que nos marca la aplicación de Airbnb, y según las indicaciones que me envió el anfitrión, la anfitriona de esta casa, me dice que estaba ubicada al lado de un edificio. Así que vamos a avanzar por aquí. Creo que es esa la puerta. Efectivamente, es esta, según la fotografía. Me envió un correo con la fotografía de la fachada y además también la clave de Wi-Fi. Por lo tanto, yo desde acá afuera puedo ingresar a la clave de Wi-Fi. Y me envió un mensaje en donde me indicó la clave para el sistema de seguridad de la puerta. Existen este tipo de sistema de seguridad. Anteriormente en Estados Unidos también habíamos realizado de la misma forma un sistema mucho más antiguo, este es más moderno. Tú ingresas una clave, se abre esto y sale la llave con la que puedes entrar y abrir. Dice que después de esto, abre la cuidado con los dedos para abrir, empuje fuerte. Una vez que abra la puerta, atravesarás la sala de estar y verás una puerta en línea recta que será tu habitación. Si necesitas ayuda con las direcciones, usaría Google Maps. Me resulta extremadamente útil en mis viajes. Si tienes alguna pregunta o inquietud, puedes enviarme un mensaje. Espero que todo esto sea de ayuda. Te veo pronto. Ellos llegan en la tarde. Esto es así, funciona así de esta forma. Entonces acá tenemos la clave que vamos a ingresar. Por razón de seguridad, bueno, esto siempre se actualiza a medida de cada visitante, pero por razón de seguridad vamos a cortar justamente acá para que se abra la cajita ya. Entonces esto se abrió. Aquí está nuestra llave. Cerramos y vamos a ver cuál de todas las chapas funciona. Debiese ser esta.
Cuidado con los dedos, dice acá, y empuja fuerte. Bien. Decía que cruzando la sala ibas a encontrar la maleta, la cual iba a ser la habitación. Vamos a dejar la maleta por aquí con el bolso para ver lo que es de la habitación. Y vamos a comparar según las fotos de estas que encontramos acá. Debes hacer la otra llave. Y acá estamos. Esta es la habitación. Televisión, velador. Vamos a la llave por ahí. El armario. O closet, como le digo yo. Yo había solicitado o había puesto una de mis especificaciones secador de pelo. Vamos a buscar si hay secador. Bueno, acá está, nos esperan con acondicionador, champú, gel de ducha, jabón, pasta de dientes, un frigobar. Tenemos agüitas. Maravilloso. Aire acondicionado, siempre es necesario en Estados Unidos. Y esto debiese ser el baño. Bueno, todo y ducha. Además, por acá. Ducha, aquí están. Están los enchufes, colgadores. No veo el secador de pelo, pero vamos a buscar a ver si está acá dentro. Hay plancha de ejercicio, a ver qué pasó. Ah, acá. Y dos. Dos secadores. Y aquí toallas, varias. Vamos a ver qué es esto. Maravilloso. Toda la información turística. Incluso mapas. Atracciones. Todo. Todo para revisarlo con calma. Y información importante. Teléfonos de emergencia. Por cualquier cosa. Y creo que... Bueno, este es el estado de New Jersey. Debiese tener un mecanismo aparte de locomoción, independiente de lo que tiene Nueva York, que es la MetroCard. Acá debiese existir algo con New Jersey, pero acá, miren, nos imprimieron todos los transportes. Perfecto, está todo lo que necesitamos. Y esta fue mi reserva. Vamos a comparar lo que tengo acá en el teléfono según la reserva. Aquí estaba en Hewoken. La habitación, como la ven en la entrada, cortinas azules, televisión, aire acondicionado, baño, se ve ya. Televisión, tenemos un espejo atrás de la puerta, a ver. Espejo atrás de la puerta. Así de fácil es utilizar la aplicación de Airbnb. En la caja de descripción no te olvides de usar el código que te voy a dejar ahí. Con eso te va a ayudar a por lo menos descontar una noche del alojamiento en tu viaje, porque tiene un descuento bastante considerable. Además, no te olvides de dejar un comentario abajo si tienes alguna duda y te responderé a la brevedad cualquier consulta de Airbnb. No te olvides de suscribirte, darle me gusta, compartir y activar la campanita para un próximo video. Yo ahora voy a descansar. ¡Nos vemos!